Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerde la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regales un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose. Y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza. ¿Quién no conoce al amigo? Desde ahorita se los digo y se los voy a revelar. Juan Rogelio él se llama. ¿A quién le voy a cantar? Entre Espuelas y Caballos. Pues ya vamos para Calabacillas. Qué bueno que aquí agarra señal porque quería que vieran, a ver si no se corta. Qué chulada de paisaje, mire. Cuando va para Calabacillas es lo que vemos. Estos bonitos paisajes. Que está bien bonito todo. Mire. Calle empedrada. Qué chulada. Ya vamos para Calabacillas a los 15 años de Daniela. Hoy toca la nueva estampida y Marcelo Vega. Ahora sí que es el vocalista de Legítimo, el primer vocalista de Legítimo. Bueno, no sé si fue el primero, pero sí fue el que grabó muchos éxitos de Legítimo. Y pues hoy va a estar acá, con la familia Moreno, con Danielita. Y aquí vamos. Ya vamos para allá, para ¿cómo se llama? Para, miren nomás, para Calabacillas, oiga. Imagino que cuando llueve aquí no se puede pasar. ¿Quién sabe? Pero iré como se ve para allá. Qué chulada tiene Tamaulipas. Qué chulada. Iré nomás. Ahí nos vemos en Calabacillas, oiga. Ya vamos para allá. Vamos a la misa, a la comida. Música, la nueva estampida. Y Marcelo Vega, ex vocalista de Legítimo. Mire cómo se ve aquí. Mire cómo se ve aquí. Chulada, chulada, Qué bueno que agarró en vivo, porque eso siempre lo quise grabar en vivo y no. La vez pasada, valgando la redundancia, pasé y no pude grabar. Todavía nos queda un largo recorrido ahorita. Fue ahí en el play juego uno que es, a mí me gusta mucho, de un vaquero que anda con un caballo y todo el rollo. Ahí luego me voy a transmitir en vivo para que vean cuál juego les digo. Y se parece mucho aquí, les digo. Da cuenta que anda en esta región de aquí. Mucho cactus, mucho garambullo. Cuando hay chochas, pues hay un chorro de chochas por acá. Hay mucho que... Muchas cosas bonitas aquí en Tamaulipas. Cuando hay selva, hay selva. Cuando hay seco. Cuando hace calor aquí, está calor, está fresco. Pero cuando hace calor, sí agárrense porque está gacho. Grandotota, Van a tener, voy a grabar especialmente eso. Y mire, iba a grabar y se venía hablando y se me fue. Venimos con todas las pilas. Panorama, mire qué chulada, oiga. Qué chulada. Esto es mi Tamaulipas, grabando de punta a punta y todos los paisajes siempre se los muestro porque están chulos, rechulos, No le pedimos nada a ningún otro estado también. Pero todos los estados tienen sus lugares bonitos. He viajado a Monterrey, a Nuevo León. Lo bueno, todo lo que es Nuevo León también está chulo, bien bonito. San Luis Potosí, todo bien bonito. En San Luis Potosí sus lugares de paraísos que tiene también, que no le pide a otro estado nada. Y cada estado, siempre digo, cada estado no le pide nada a otro. ¿Por qué? Porque todo México es hermoso. Todo México es bien hermoso. ¿Cómo están, amigos? Espero que ya vamos acá a Calabacillas, a los 15 años de Daniela Moreno, donde se va a poner bueno el ambiente, por ahí.
Un saludo a toda la familia que no pudo venir. Esperemos haya buena señal, al parecer sí hay, para estar ahí transmitiendo todo lo más posible. Y pues ya vamos para allá. Estará por ahí, ahora sí que en la música, la nueva estampida. Y por ahí, a ver, en el bailongo estará Marcelo Vega y su conjunto Bravo, oiga. Ahora sí que el vocalista legítimo. Y pues contentos de estar por allá, lo que es este, en esta fiesta. Y también por ahí en la comedia estará la nueva estampida. Saludos a toda la familia Moreno, Diosito los bendiga mucho. Ya vamos para Calabacillas, se me pone la lengua. De Bustamante, Tamaulipas, y arre porque se alcanza. Entre espuelas y caballo, yo nunca me imaginaba que esto fuera a funcionar, porque otros eran mis sueños. En la música triunfa, pero no todo es fácil en la vida, Dios me manda otro camino. Porque así fue el destino y le tuvimos ya que adorar. Y hoy de espuelas y caballos, ya no me puedo quejar. Es que ayer dormí todo el día, no me paré más que a comer y a cenar. Me la pasé tirado todo el día en la cama, acostado, subiendo videos, porque estaba comiendo y subiendo videos. Pero ya ahorita, mire nomás, qué bonito Calabacillas, oiga. Aquí estamos pegados, ya viene siendo aquí Bustamante. Mire nomás. Con la música de los Quintana de Güemes. Qué chulada. Lo que más me gusta, les digo, cuando hay señal, no hay señal, pues trabajo doble porque tengo que ir al hotel y me duermo bien tarde. Y otro día en la mañana sigo trabajando. Pero cuando hay señal, mire, ni batallo nada. Transmito y ven sus pueblos y todo. Aquí se lo va a poner bien fácil. Mire, ya está, pues la antenota es esa, ¿verdad? Sí. Pues por eso. Chequen a todos los comisariados y todo, chequen eso para que tengan señal en sus pueblos. Es bien fácil. También linkada, ya hay señal muy buena. En muchos lugares ya hay señal bien buena y a veces de repente se va un poquito, pero pues de perdida hay señal en ciertos lugares. Hay todos que te atiro nada. Es que están entre cerros, pero pues allá que pongan antena. Ese es un negocio de mucho dinero que pueden ganar las personas que metan antenas. Entonces, pues a todos les conviene, porque todos estamos dispuestos a pagar con tal de tener señal para trabajar. Y de nomás, mire, qué chulada. Mire nomás, Calabacillas. Pues ya llegamos. Hay que preguntar dónde vive la quinceañera ahorita. Es que a veces no grabo a toda la gente que me topo porque a veces se enojan y pues para qué. Pues no todos quieren salir a veces. Mira, va por tu lado ahorita para que le preguntes. ¿Quién vive por acá? ¿Quién es de por acá? ¿Quién es de Calabacillas, oiga? Entonces, pues, ¿sí le entendiste al señor? No, entonces dale todo derecho para allá. Ahí vamos, mire. De ahí vamos a Calabacillas. Delante del rancho. Buenas. ¿Qué dice? Le digo que cuando ya andamos por acá, sí, se siente chido conocer a toda esa gente bonita. Con cuidado. Oye, está grande aquí el pueblo de Calabacillas. Aquí viene siendo de Bustamante. Ya es Bustamante, pero está muy pegado. Viene, pues yo pensé que aquí era de Tula, pero no es de Bustamante aquí. ¿Por qué? Porque están haciendo la comida. Eso se lo puedo asegurar. Bien, vamos a darle para allá. Mire. Casi no hay chip. Pues ya llegamos a la casa de la quinceañera. Aquí es. Papá de eso es mi sobrino. Su sobrino. Sí, usted es el... De Espuelas y Caballos, mire. Oiga, y no le quiero correr porque... Le mandamos un saludo a Juana, es mi nuera y a todos mis hijos. Y estamos en vivo ahorita. Y está, hay bastante René, gente René, conectada. Y todos. ¿Quiere pasar? Ah, oiga, hay un perro, estoy bien miedoso para los perros. No, no le hace nada, el perro no le hace nada, venga. Sí, aquí estamos. Mire nomás, dije, donde hay humo, por ahí está la fiesta. Aquí está la mera. Ah, mire, vamos a pasar tantito por aquí, mire. Aquí estamos cocinando. Ándele, mire nomás. Aquí este que viene siendo picadillo. Azafrán. Azafrán. No, este, zanahoria. Ah, pura zanahoria.
Miren nomás, y estas papas, que aquí se usan las papitas amarillas, ¿verdad? Estamos ya aquí, aquí es Bustamante, les decía. Y este, pues aquí usan mucho las papitas amarillas. ¿Y ustedes qué son de la quinceañera? ¿Amigas, familia, vecinos? Yo soy hermana de la mamá del... La quinceañera papá se de está la arreglando quinceañera. Un ratito. Ándile, mire. A su sobrina, mire. Yo siempre digo, la friega les toca a los familiares o a los vecinos o a los amigos, pero más ha llegado, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. Oiga, una cosa, aquí está bien calientito. ¿A la noche hace frío aquí? ¿Está frío, que sí? Ay, no me asusto, ya. Hay mucha gente. No estamos listas. No, no, al rato van a estar. Si ahorita se ven guapas, al rato van a estar más hermosas, mire. Aquí estamos, aquí son. Mire nomás, ¿eh? El arroz. Aquí ya el arroz, el otro arroz. Sí. Y ya están echando ahí todo lo que es este, los, pues los, las verduras. ¿Eh? ¿Y ustedes qué son? ¿Familia, amigos, vecinos? Unas son familias, otras son familia de aquí, de la dueña de la casa. Aquí todos somos familia. Ándele. Ella es la abuela de la quinceañera. Ah, mire. No quieres mejor pon. Mire nomás, el asadito. ¿Cómo le dije? ¿No? ¿Ella qué es? ¿Perdón? Ella es la mamá del hijo. La abuela, la abuela. A las abuelitas. Usted es la abuelita de... Usted es la mamá del papá. ¿Y usted es la mamá? ¿Usted es la mamá de la mamá? Yo soy su mamá, sí, de huerca. Ándile, las abuelitas, mire. Aquí andan en friega. Siempre las abuelitas andan aquí echando todo, ¿eh? Qué bueno. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Y oiga, ¿aquí dónde viene? Para las gorditas de horno. Ándale. Es todo, mire. No, hombre, bastante gente conectó, ahorita lo bueno, mire. Sí. Y no le voy a cortar, lo bueno que hay mucha señal por acá. Sí, dice usted que le está agarrando la... Vamos a grabar lo más que se puede en vivo. Y ahorita vamos a grabar unas cositas ahí que me hablaron por ahí para que viniera con la quinceañera. Ya la están arreglando, ¿verdad? Están la pintando. Arreglando. Ah, bueno, ahorita vamos a grabar esos detallitos. Amigos, familias, ándele. Mi compadre, ¿usted qué es, oiga? Rogelio. ¿Qué onda, cómo andamos? Pues acá andamos, ¿eh? Ahorita, ahora sí. ¿Usted viene siendo? Tío. ¿Tío? Ya quedó bien perrón. Lástima que va a quedar ahorita gris. No, está bueno. Pues ahorita vamos para darle. Ahorita le damos, ahorita sigue la misa. Primero dar gracias a Dios y después ya sigue lo que es la comida y después el bailongo. Ahí va a ser en la techumbre, ¿verdad? ¿O dónde va a ser el bailongo? En la techumbre, ¿verdad? Ahí va a ser, y la comida también, todo ahí. Andy, es lo que le digo. Y todos comen, aquí todos comen. Miren nomás los chivillos, mire. Oiga, pues ¿cuántos chivitos tiene, mire? Que la... ¡Qué huele, morros! ¡Qué huele! Mira, son bien mansitos. ¡Éjele! Mira, vienen los... Mira, este está bien bonito. Mira, todos. No, yo no soy su mamá, no soy su mamá. Mira, este hasta brinca. Mire nomás. Oiga, pues ¿cuántos tiene ahí, zorro? Mire. Puro cabrito tiernito. Les digo, aquí es zona de... ¡Qué ole, qué ole, qué ole! ¡Ay, cabrón, que brinca! ¡Qué ole! ¡Era! Bueno, vete tú para acá. Vamos a agarrarte. Venga usted para acá. Venga usted también. ¿Qué gusta? Oye, pues son bien mansitos todos. ¿Cómo ve? Le digo que aquí, yo siempre he dicho, Monterrey podrá decir que es la capital del cabrito, ¿ah? ¿Eh? Y de aquí se los llevan todos, lo que es de Burgos. Lo que es de Burgos y lo que es de abundancia. Y aquí lo estoy viendo para que vean, que no he hecho mentiras. Toda aquí la gente, casi la mayor parte de la gente por acá, tiene cabritos y este, y pues a eso se dedican también. Y bueno, pues miren, con esas tomas. Dolores que se encuentra en Mississippi. ¿Mississippi? Sí. Ándele pues, no pudieron venir ellos. No, ellos no pueden venir porque... Pues no. No pueden venir, pero mire, aquí lo bueno que hay bastante señal. Sí. Y hasta me da cosa cortar porque hay bastante gente conectada. Todo diciembre lo que le decía, me daba, decía, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué? O ya no van después a hacer. Pero como todos los paisanos están acá de repente, pues andan todos enfiestados y casi no hay muchas señal. Pero ya ahorita todos, pues ya están, mire, 400 personas, así hubiera estado todo el tiempo. Yo te estoy grabando apenas la entrada, todavía empieza la fiesta. Y al rato, ¿cómo irá a estar? Lo bueno que hay señal. Pues les mandamos saludos, compadrito. Saludos, ¿a quién le mandamos, compadre? Saludos a todos de Mississippi, Norte Carolina, Chicago. ¿Y dónde más? Arkansas. A toda la familia que está por allá en los Estados Unidos. ¿Es bien tu familia? Houston, que Texas. ¿Moreno? A la familia Moreno. Hernández. Allá en Minnesota. Ándele, pues les mandamos muchos saludos a todos ellos. Y ahorita vamos a grabar la quinceañera.
Y ya después seguimos con la misa y ahí seguimos para cargar también el celular. Dios les bendiga mucho. Les voy a mandar un saludo a mis nietos que se encuentran en Norte Carolina. A Norte Carolina. A Lili, a Chabelita y a... ¿Quién? Zach. Parte de su abuelita. Ándele pues, pues aquí estamos. Y ahorita ahora sí le digo, miren, si dicen, es que no estoy, pues así está bien guapa, imagínense ahorita cómo se van a poner, bien hermosas las abuelitas. Pues acá estamos de Calabacillas, Bustamante, Tamaulipas, 15 años de Daniela Moreno Arias. Uh-huh. Y al rato, pues ya sabe la gente que está cerquita por aquí, es Marcelo Vega y su conjunto Bravo, el vocalista de Legítimo, y en la comida y también en el baile va a estar la nueva estampida. Pues aquí estamos, Dios los bendiga mucho. Y arre, porque se alcanzan, ahorita seguimos grabando. Y mi compadre, que va llegando allá. Compadrito, ¿cómo andamos? ¿Usted qué viene haciendo la quinceañera, compadre? Sí, chavala, saludos a mi primo. Primo, primo, Mississippi. ¿Hasta Mississippi? Ahí. Este, sí, se le vive el acento a mi compadre, que anda, vive. ¿Usted vive también allá? Un bochito. Sí, anda, sí, ¿verdad? Se le ve la voz. Un bochito. ¿Y listo para bailar, compadre, o qué? Sí. Eso es todo. Aquí estamos, ahora sí que al rato mi compadre me va a enseñar la cantina, a ver dónde está la cantina. Ella no, él no va a tomar, oiga, él viene de niño decente, sí, porque va a ver su mamá, yo voy a grabar todo. Pero aquí vamos a andar, aquí vamos a andar a echarle ganas. Bueno, pues le mandamos muchas lunas nuevamente a tu mamá, ¿qué se llama? Dolores Moreno. Hasta Mississippi. Ándele pues. Pues ahí nos vemos, Dios los bendiga mucho. Y arre porque nos alcanza. Está, miren, bastante chivos acá les digo. ¿Eh? A usted cree pura batalla. Sí, hombre, pero cuando hay cabritos los venden todos, ¿eh? Sí, cuando hay cabritos, sí, oye. Qué bueno. ¿Y si se dieron cabritos? Ah, pero ahí ya en estos tiempos es ya, ¿verdad? Sí. Ándile pues. No, Dios la bendiga mucho. Mire qué bonito. ¿Eh? Eso es lo bonito del rancho. No, no, a mí se me enchina la piel cuando ve estas escenas. Ahí va la señora con sus cabritos. Qué bonito, ¿eh? Acá también ya se van cabritos. Yo voy a grabar quinceañeras y bodas a donde voy, pero mire, estas imágenes es imposible no grabarlas. Bueno, aprovecho para mandar saludos a mi tía Juana Villasana, que no pudo venir, pero espero le guste este video. ¿Ella se encuentra en dónde, mija? En Mississippi. En Mississippi, hasta le mandamos saludos. Oye, bueno, ¿tú vives en qué parte? En Indianola, Mississippi. Andal, ¿y por qué en la fiesta aquí en el rancho? Porque me encanta la fiesta del rancho. ¿Del rancho? ¿Te vas a llenar mucho de tierra que tiene? Bueno, pues muchas felicidades ahorita aprovechando. Y a toda la familia que no pudo venir, porque hay varias familias que no pudo venir. Sí. Y pues ahorita nos vamos a ir por lo principal a dar gracias a Dios y posteriormente pues sigue la fiesta. Pues muchas felicidades, Diosito te bendiga mucho y muchos saludos a tu tía Juana que está en Mississippi, ¿eh? Sí. Dile pues. Y arre porque se alcanza. Tengo que aprovechar para mandar saludos a mi tía Norma Spoil, que está en Greenville, Mississippi. Y pues ella no puede venir, pero ojalá esté viendo esto y pues en qué momento te creciste así. Hija, en tu día quiero darte la felicidad. El cielo y las estrellas brillarán solo. Miren nomás, aquí vamos llegando, aquí vamos llegando. ¿Oílo? Miren nomás. Aquí donde están. Van a poner todo el escenario. Yo todo el escenario, toda la comida. Ya soy tramado con el escenario, compadre. Miren nomás, que están poniendo ya todo arreglando bonito. Para los 15 años de Daniela. Acá a las muchachas. Poniendo todo. Para que quede bien arregladito, bien bonito. ¿Y quién va a estar ahí, compa? La nueva estampida, compadre.
Ah, bueno. La nueva estampida. Y ya ahorita van a poner el escenario. También va a estar esta noche Marcelo. Marcelo Vega, ¿verdad? Y su conjunto Bravo. Pues ya te van a bajar los instrumentos, todo lo que son los el equipo de trabajo. Y bueno, ¿ustedes van a tocar también en el baile también? Es comida y baile. La comida y luego en el baile también rato. Y ya todavía siguen con pila, compadre. Ahora seguimos. Tú también, oye. No, ayer yo porque descansé, o sea, no, si no anduviera todo aquí. A ver cómo nos va en el frío, como es lo que me da miedo ahorita. Sí, no, el frío. Sí, tranquilo. Está tranquilo, te relax. Hoy te está el solazo y bueno, aquí la raza. Mire. Dándole staff. Dándole al 100, compadrito, Ya. Yeah. La nueva estampida, a ver, compadre. Estrenando playera. Dice que nada más al que se portó bien le dieron. ¿Cómo ve? Ah, no. No, ahorita iré. Allá anda, amigo. De haber sabido, compadre, que venía para acá, iré. Sí, y ahí tengo la de esta, me morí. Pero bueno, a darle, no hay más. Ahora sí que. Para que quede todo bien bonito. Los arreglos florales, acá están. Huele como a cheve por ahí. ¿Dónde está? Ahí, pues. Acá están los compadres. ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y dónde está la cheve, acá va a estar donde está la cantina. Cerquitas, a la mano. Y al tiempo y helada, así. Frutti frutti. A ver. Dicen que lo más rico está escondido y pues aquí, ¿eh? Ay, papá. Aquí hay que puras coronas. Coronas y hay de botella, de vidrio, coca, refresco, todo, mire. Y harto hielo para qué. Pues aquí ni hace falta, aquí está, ya sube también helado, es al tiempo. ¿Sí? Y las coronelas, mire. Están las coronelas, ándale pues. Acá los modelazos. Pues está bueno. Ahorita ya vamos a irnos para checar porque va a salir de la casa. ¿Ustedes que son amigos, familia? ¿Familia también? Andele, no, pues está bueno, hermano, saludos. Son familia que Moreno. Moreno. Sí, sí, bueno, pues ahí les mandamos saludos a todos. Familia Moreno, hay gente que, familia Moreno, que está en Estados Unidos ahorita. Sí. ¿Quiénes son? Todos son varios. Son varios. ¿Están dónde están? ¿En Mississippi? Sí. Por allá, pues les mandamos saludos, ¿eh? Siempre que grabo los de la cantidad también felices, ¿por qué, compadre? Ya le están entrando, ¿seguro? Pues ahí, ahorita nos dieron que llegué y como que algo escondieron. No, está bueno. Es que hay que probar a ver qué tal está, ¿verdad? No, está bueno, compadritos. Ahorita nos vemos. Vamos, ¿qué es la misa? Miren nomás, los adornos bien bonitos, ¿eh? Y bueno, ahorita ya vamos a ir porque queremos grabar desde que salga de la casa para venir a sacar la iglesia. Y mira, ya poniendo capelos, poniendo mesas, principal, y mis compadres ya, desde arriba, amarrando todo para que quede todo bien bonito. Miren nomás. Familia Moreno Arias, ¿verdad? Sí, sí. Daniela, ahora sí que ya nos vamos para allá. Quisimos aprovechar estos bonitos momentos porque ahora sí que son momentos muy especiales. Y bueno, ahora sí que ya vamos para la iglesia. Primeramente, lo principal, darle gracias a Dios por sus 15 años. Así que verte sonriendo, bonita y todos medios, papás bien guapos, bien jóvenes, le decía ella. Tus papás bien, bien jóvenes. Así que los dos son de aquí, por uno de aquí. Te mandamos saludos a las familias de Mississippi, a tu tía Norma y a tu tía Juana, que están allá. Pues hermano, ya hacemos el video, que ya por ahí lo vieron. A la tía Lola también. Para todos. Dile pues. A mi tía Juana, mi tía Norma, a toda mi familia que está allá. Dile pues. Y todos los que nos están viendo. Dile pues, y pues ahorita nos vamos a ir grabando hasta allá. Nos vamos a ir atrás de la carta de la quincena, a ver si nos llevamos todos polvorones, no nos saben a reír. Ya despacio, compadre. Y bueno, ya vamos a ir para allá.
¿A quién, don? Por allá en la Vegas, Nevada, por allá, en Nevada. ¿Cómo se llama el don? Nieves Moreno. Nieves Moreno. Y hay bastante nieve, yo creo que está por allá, ¿no? Hay bastante. Ándile, pues le mandamos a los para Nieves Moreno, pues por allá. Y el chamelán, ¿usted quién es, oiga? ¿Quién es de la quisiera? Primo, eso. ¿Nada más eres tú? ¿Tienes otra hermanita? ¿Una hermanita? Sí, una hermana. Ah, bueno, esta vez nos presentan. Y bueno, miren, todos bien guapos ahorita. Y los chambelanes solteros, miren, todos solteros. Hay bailongo al rato. Y buen bailongo, ya vimos que están poniendo los escenarios. ¿Eh? Y una bailadora por acá. Ay, que no sienta, ya tiene, ¿no? No sienta. Y bueno, ya nos vamos a ir. ¿Dónde? Ella es su hermanita. Ah, su hermanita. Mire, la próxima quinceañera. Andy, la próxima quinceañera. ¿Y cuál es su hijo? El niño. ¿Cuál es? Ah, el chavalón acá. Ah, bien guapos. Mira, se pueden poner ahí los estoritas. El papá se pone de un lado y la mamá de otro. ¿Paparito? ¿De qué lado? Para una foto. Y tú, mi amor, dame la chatita. Ahorita los tomamos ahí con... Para que sean los... Con guapos, suelta guapos. Suéltalo. Ahí va la foto. Yo pensé que me estaban hablando a mí, pero eso se llama el perrito guapo. Ahí está, a esa cámara, a la roja. Eso, y bueno. Pues ya ahorita vamos a ir para la misa. Así es. Y bueno, ya es un poco tarde. También los chamelanes, ahorita que les decía agua, a los chamelanes se va a escuchar. El perrito guapo, mira. Ah, el guapo. El perrito guapo. Y aprovechamos a ver a todos. A toda la raza que ya se fue de las fiestas. Nosotros seguimos con fiestas todavía hasta el día 15. Es más, tenemos hasta el día 22 de enero allá por allá, creo que en Jiménez. En Jiménez creo todavía. Y vamos a Monterrey el día 15. Y en Cerritos estamos el día 14. Y en Ocampo el día 13. Mira ahí en la camioneta, ¿eh? Era negro y va a quedar gris ahorita. Ah, ¿tú te vas a ir ahí atrás? ¿Vas a ir atrás? ¿Sentado? Ah, ok, ok. Ah, ok, sí, dije. A todos, toda la familia que es de por acá. Les digo, lo bueno que hay señal. Cuando hay señal, yo hago todo y grabo mucho. Pero cuando hay señal, sí está muy difícil. Miren la camioneta. Ya vamos a ir por acá. Y decía Daniel ahorita, la quieren en el rancho, ¿por qué? Porque mire, dije, vas a ensuciar el vestido y ya se va ensuciando desde ahorita. Pero estas son las fiestas del rancho, acá bonitas, oye. Es parte de, mire. Ya van para allá. ¿Chamelanes dónde van a ir? ¿Aquí atrás? Ya van los compas, mira. Sin bailadoras, muchachas, ¿eh? Las que estén cerca de aquí. Y viene mi compadre que viene soltero. ¿Viene soltero usted, compadre? Pues todavía no veo. Casi. Le pensó mi compadre, le pensó. Ahí me avisa para no grabarlo, entonces bailando, compadre. Ahí está. Bueno. Ya nos vamos. Ahí ya te mandé. Tierrita. Hay tierrita. Llegamos aquí a la capilla de aquí de. ¿Le dijo? Sí. Ahí está, mire. Está mirando ahorita. Ah, bueno. Aquí va. Le vamos a decir a Chachu que mejor si viniera aquí de ese rato. Ahí viene la camioneta, mire. Ahí fue eso, está estrecho ahí, ¿eh? No me la vaya a raspar, compadre. Ahí fue eso, ¿eh? No, ahí tiene bien fríamente calculado, dijo el chavo. Mire, ya hay tierrita, le digo, hay tierrita, y eso que va bien despacito. Ya llegamos aquí a la capilla. Vienen los papás también. Alejandro. Cierra la puerta.
el guapo se vino, mira. ¿Mm? Siempre hay una quinceañerita, les digo quinceañeritas a las hermanas de las quinceañeras, ¿sí? Ya en unos años más también. Todos los que están cansados y agobiados por la carga, y
Yo os alegraré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. De pie, por favor. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Si me aman, guardarán los mandamientos míos. Y entonces yo le pediría al Padre que le dé otro abogado que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo percibe ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque vive ya con ustedes y está entre ustedes. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor, un momento. De acuerdo con la fe y el amor a Cristo que ha venido a expresar en este día, promete confiar siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida y hacer su voluntad. Sí, promete. Promete tratar a todos con amor de hermana. Sí, promete. Promete compartir con todos los dones que el Señor le ha dado como creador. Sí, promete. Promete trabajar por mostrar la imagen de Dios a todos. Sí, promete. Tome asiento. Hoy estamos de manteles largos. Daniela Moreno Arias llega a sus 15 años. 15 años que han pasado en un abrir y cerrar de ojos en su vida. Y ella ha sabido superar las dificultades de su niñez y de su infancia. Hoy se presenta ante nuestro Padre Dios con toda la ilusión de una joven, pero también con sueños que pone bajo la presencia de nuestro Padre Dios para que nuestro Dios le siga bendiciendo a ella en su diario caminar y sobre todo con la actitud de una joven que quiere realizarse ante la vida, ante la iglesia y ante nuestro Padre Dios. Elevemos oraciones y unámonos a los deseos de ella en esta Eucaristía para que nuestro Padre Dios le conceda realizarse como toda una persona y sobre todo como una hija de Dios e hija de la iglesia. Al caminar de la vida, de su juventud, ella irá creciendo en sabiduría, en edad y en gracia delante de nuestro Padre Dios. Al amparo de sus padres, familiares, amigos y compañeros y compañeras de vida que hoy le acompañan. Quiera Dios y la Virgen Santísima, la Virgen de Guadalupe, que le siga bendiciendo a ella en su diario caminar, de su diario vivir, en su juventud que hoy se inicia. Pidamos para que ella se esfuerce y con un carácter y una madurez sepa ganarse la confianza y sobre todo, poco a poco, ir cristalizando sus sueños. Nos ponemos de pie. Y de la juventud y pidámosle con el corazón lleno de confianza y dispuesto a cumplir su voluntad. Y digamos todos, escucha Señor nuestra plegaria. Todos, escucha Señor nuestra plegaria. Por el Papa Francisco y todos, escucha Señor nuestra plegaria. Para que ejemplo de la Virgen María, el modelo de pureza, se conserven siempre los jóvenes limpios de cuerpo y alma, y digamos todos, escucha Señor esta plegaria. Todos, escucha Señor esta plegaria. Por los papás, familiares, amigos y conocidos de Daniela, para que sean para ella lámpara que le conduzcan a alcanzar el cielo. Digamos todos, escucha Señor esta plegaria. Escucha Señor esta plegaria. Dios y Padre nuestro, mira cómo están las súplicas de tus hijos, llenos de fe han venido ante tu altar, y tú que eres misericordioso, concédenos seguir y conseguir tu santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor, tomen asiento. Bendito eres, Señor, te presento.
aceptamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. De pie, por favor. Sea agradable a Dios nuestro Padre. Que el Señor reciba en tu mano sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con agrado estos dones que te presentamos y convierte en el sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien por su misericordia nos hizo realizar y nos llamó a la salvación. En este sacramento real, para que seamos nación consagrada y pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo sin dominaciones y con todos los coros celestiales decimos sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. De rodillas quien pueda hincarse. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te confíes estos dones con la función de tu Espíritu. Para que quieras que sea con nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada en el pan, dado que gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos consideras digno de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Óscar Efraín Tamés Villarreal, y así con María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron a través de los tiempos. Por Cristo, por el nivel, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Padre querido, con misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la vida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Daos todos literalmente el saludo de paz. Mano derecha, corazón y a distancia nos damos la paz unos a otros, ya que no nos podemos saludar, pero sí darnos la paz a distancia por la contingencia que estamos viviendo. Cordero de Dios del mundo, ten piedad en nosotros la paz. Es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Gracias por la bondad de mis padres y por la fe, don tuyo, que siempre me han incluido. Gracias por la iglesia, tu esposa y madre nuestra, que nos regala los sacramentos, signos de tu amor. Gracias por la redención, gracias por tu gracia y por la esperanza que tengo de participar eternamente de tu vida, que nos dará la plenitud del amor y la felicidad. Gracias por el cariño y la amistad con mis padres, mis hermanos y mis parientes y mis amigos. Gracias por la bondad que nos procura el hogar, el vestido y el alimento de cada día. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias. También quiero consagrarte toda mi vida. Te ofrezco mi pasado, mi presente y sobre todo mi futuro. Con gozo y tristeza, con caídas y afanes, de ser mejor sus ilusiones y fracasos. Quiero ser generosa, pura y sincera. Quiero que me enseñes la verdad para ser verdaderamente libre y que me ayudes a cumplir tu ley para amarte más a ti. Y a mi prójimo anhelo encontrar la felicidad de ti y en el servicio de los demás donde te encuentres tú. Te ruego que seas mi Señor y mi amigo, mi guía y mi compañero, mi luz y mi fuerza, y que tu madre sea mi ayuda, mi consuelo y mi modelo de vida. Por eso, Señor Jesús, por eso, Madre mía, hoy me consagro a ustedes con toda la fuerza de mi juventud. Señor, realiza el plan que tuviste cuando me creaste hace 15 años. Oremos, Señor, te damos gracias. Señor, esté con usted.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos quedar en la presencia del Señor. La Santa Misa ha concluido. Demos gracias a Dios. Que pasen un feliz día. Oiga, pues ya, 15 años de la niña. Ahora sí lo voy a hacer hablar, que lloramos que tiene serio de iglesia. Pues ya, unas palabras que le quiere decir a su hija. No, pues que la quiero mucho, que pues que hay que seguir adelante con la vida. Es una nueva etapa para ella, ¿verdad? Y pues hay que darle para adelante. ¿Qué más? Y pues están todos cordialmente invitados a la fiesta. Ándale, pues sí, también eso lo vamos a ver ahorita en vivo también. Sí. La mamá. Mire, pues aquí frente a Dios, ahora sí, nuevamente, y pues ya le dieron la bendición cuando salimos, y pues unas palabras que le quiere decir ahora sí, ya. ¿Ya se las digo en la casa, ahora aquí frente a Dios? Pues solamente que la quiero mucho y que disfrute su fiesta, y pues que le eche ganas, que siga adelante, bueno, más que nada, pues que le eche ganas a la escuela. Eso es todo, bueno. Ya, pues aquí estamos desde la iglesia, los papás, ahora sí, y pues bueno, una foto aquí con los papás, aquí en la iglesia, está afuera. Antes de la foto, ya, unas palabras que le quiere decir a la nieta, ya que la tiene aquí. No, pues, quiero decir que felicidades por estar cumpliendo sus 15 años. Y que, pues, que Dios la bendiga y la proteja siempre. Dile, pues, ya ve, yo que le dije hace rato, si se veía guapa ahorita, ya estoy hermosa, ya ahorita ya, bien arregladita. Gracias. Bueno, ahí va la foto, ¿me recuerdo? ¿Usted qué es, oiga, de la quinceañera? Tío. Tío, por parte de papá, hermano. Sí. Pues ya que la tiene enfrente, unas palabras, oiga. Pues le deseo muchas felicidades y que se la pase genial hoy en su día. Tenía cara como que de pocas palabras, pero no se dijo ahí a los diablos. Y también el abuelo le manda a desear muchas felicidades. No pudo venir, ¿verdad? Y está en Nevada. Ah, sí, es cierto. Que entonces, desde allá donde está, le deseo lo mejor. Dile, pues bueno, le mandamos a su abuelito, que se llama Nieves Moreno. Con Nieves Moreno, hasta Nevada. Mira, coincidencia, casi no, donde está. Está bueno. Abrázala, tío, abrázala. Ya que estábamos aquí, se te han hecho unas palabras, tío. No, es tío, hombre, también, ¿eh? Sí, claro que sí. Pues unas palabras. Hace muchos años más a mi sobrina y que se la pase muy bien en esta noche. Dale, pues, abrázala la foto.
quiere decir? Ya salimos de la iglesia. Pues le deseo muchas felicidades a mi nieta, ¿verdad? Porque por llegar este día tan feliz, mija, que verdad que tanto deseábamos y verdad esperamos que todo salga bien y que este sea lo que deseamos todos familiares y yo también. Ándeme, ya ve, bien guapa, ¿qué le dije? Va. Sí, guapo, son hermosas las dos abuelitas. Bueno, pues aquí estamos, ahora sí que la abuelita por parte de la mamá, ¿verdad? Sí, por parte de... ¿Se llama, perdón, usted? María Melquiades. La María Melquiades, bueno, sí, pues ahora sí que aquí estamos con las abuelitas y... Muchas felicitaciones, bueno, para ellos, padres, ¿verdad? De mi hija y de mi nieta y... Oye, pues, ¿qué le dieron a la nieta? Y mira, nos dejó a todos abajo. Sí, ya nomás les ponemos que era para arriba, ¿verdad? Toda una modelo, ella bien bonita y alta, la modelo perfecta. No, sí, está bueno. Muchas gracias, pues la princesa de hoy es. Ahora sí que aquí ya tenemos presente la nieta de doña María. Pues bueno, ahora sí que seguimos aquí tomando fotos. El evento, oiga, ya estamos a llegar lo que es a la techumbre del pueblo, porque ahí sigue lo que es la comida. 15 años de Daniela Moreno Arias. Saludos a todos y arre porque se alcanzan. Huele a pollo asado por aquí. Ahí
está la nueva estampida por allá. Van a poner ese gran escenario también por ahí. Compadre, ahorita van a salir adelante, compadre. El Don, el Salchipapas. Ay, güey, se me está dando un saludo. Están aquí. Ya están aquí instalando el grupo por acá, el escenario, miren nomás. Acá en el ejido Calabacillas, municipio de Bustamante, Tamaulipas. Y vamos a llegar lo que es aquí en La Cuchumbre, donde va a ser los 15 años de Daniela por aquí. Chambelanes, sus papás y toda la familia que viene atrás, miren nomás. Poquita tierra vamos a pisar nomás. Ya están bajando el escenario. Y la raza trabajando, ¿eh? Ándale, compadre. Para poner este gran escenario. Qué bonita fiesta, miren. Qué bonitas imágenes. Y venimos. Viene Daniela con sus papás, miren nomás, toda la familia aquí viene, amigos, acompañando a todos los amigos, su familia que no pudo venir. Tocando la nueva estampida. Miren nomás. Sí, pedimos a todos los presentes, por gracias a queridos amigos, para recibir esta princesa, que hoy cumple sus 15 años. Señor, acá estamos. Sí, ya soy. Daniela.